Buenos días. Buenos días. Y yo aún aquí. Ay, me quedé dormida. Mi padre estará preocupado. Tranquila, yo lo llamé. Ah, vale, vale. ¿Estás bien? Aún me duele un poco. Llamaré a la doctora para que te lo vea. Está bien. Pero no te preocupes por mí. De quien hay que preocuparse es de Kyra. Ayer confirmó que Aileen es su madre y eso no habrá sido fácil. En realidad aún hay más. Se está despertando. Ya verás cómo le da primero una patada a la ropa. Mira. Luego se da la vuelta y pone la pierna encima. Ahora abrirá los ojos despacio. Y luego me dará un beso. Buenos días. Buenos días. ¿Me estáis mirando? Sí, porque eres una ricura. Y te voy a comer. ¡Me haces cosquillas! ¡Socorro, papá de Kyra! Ven aquí, cacahuete. Ven, despierta, dormilona. Pero hoy no hay cole. Puedes dormir un poco más si quieres, abejita. No, me levanto, que tengo hambre. Buenos días, cariño mío. Papá, ¿antes puedo ducharme? Pues claro que sí. Vale. Neyat. Oye, ¿te preocupa algo? Tenemos que hablar. Neyat, no puede ser. Dime que no es cierto, por favor. Ojalá pudiera. ¿Y podría hacerlo? ¿Podría conseguir la custodia? No sé, hablaré con el abogado. No, es que... Bueno, ¿qué pretende? ¿No ve que esto hará daño a Kyra? En fin, hay que hacer algo. No podemos dejar que Kyra pase por una batalla judicial. ¿Y si la niña se entera? ¿Y si vuelve a desmayarse? Dios, no. Se lo guardará e intentará superarlo sola. No querrá hablarnos. No sé, me dio esto ayer. Y no he podido pegar ojo desde entonces. Saldremos de esta. Hay que hablar con Kyra. No debe guardarse dentro lo que siente. Hablaré con ella antes de ver al abogado. Pero aún no le diré nada de la custodia, ¿vale? No quiero que se preocupe antes de saber bien cómo va esto. Muy bien, descuida. ¡Papá! ¡Ven aquí! ¡Opa! ¿Ya estás limpita? A ver. ¡Qué bien hueles! Estás preciosa, abejita. Muchas gracias. Papá, esta vez aguanté el agua más caliente. Vale, muy bien. Tengo mucha hambre. ¿De verdad? Pues ¿sabes qué podemos hacer? Jairi ha ido a comprar el pan. Podemos adelantarnos, vamos a la cocina y hacemos el desayuno juntos. Bien, ¿hacemos huevos revueltos? Buena idea. Mamá Suna, ven también. Abejita, me duele un poco la pierna. Empezad tú y tu padre y luego voy. Vale. Venga. ¿Vamos ya? Oye, de verdad que hueles de maravilla. Y no has bajado descalza. Así que creo que hoy te mereces sin duda un monstruo, Kyra. Uno, dos, tres. ¡El monstruo Kyra! Pues allá vamos. Sí, hasta luego. Vamos, vamos, vamos. Baja, baja, baja. Mm.
Oye, Heidi, ¿qué tal está? Solo pasable. ¿Qué? No digas eso. De eso nada. Este revuelto está mucho mejor que los tuyos. Bueno, bueno. Aún te falta mucho para que te salgan como a mí, listilla. Mamá Suna, ¿qué opinas tú? Es el revuelto más rico que he probado, abejita. ¿Lo ves, Heidi? Tu madre no es objetiva. De eso nada. Voy a abrir. Cielo, no dejas de rascarte el brazo. Déjame ver. Me ha picado un mosquito. A ver, sí que parece una picadura. ¿Te duele? No. Vale, vale. Venga, tápalo. No te rasques más. Seguro que no es nada. Mirad quién ha venido. Vaya. Buenos días. Tía Sanie. Cariño. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Hola, señor novio. Bienvenida. Gracias. Oye, ¿no habrá pasado algo? ¿Qué va a pasar? Que te has prometido y ya te olvidas de volver a casa, ¿eh? Ay, no digas eso, me quedé dormida. Siéntese. ¿Y qué? ¿Papá dijo algo de mí? No, estaba con cara seria, pero no dijo nada. Vale, hablaré con él después. ¡Sí! He traído las revistas. Hay mucho que hacer. ¡Oh! ¿Son de esas con fotos de novias? ¡Claro! ¿Y eso por qué? Y aún lo preguntas, te casas dentro de 2 días. Hay que preparar muchas cosas, por algo hay que empezar. Ah, gracias. ¿Cómo que 2 días si todavía no hemos fijado la fecha? Ya verás, cuando se acerque el día de la boda estarás de los nervios. El tiempo pasa sin darte cuenta. ¿No te acuerdas de la hija de la tía Mukade? Ay, no tuvo el vestido listo hasta el mismo día de la boda. Luego le prepararon un tocado y parecía que llevaba en la cabeza un perifollo cuadrado y mal hecho. Ni hablar, no quiero eso para mi hermana. Señor Nejat, por favor, disculpe. Nos hemos de mirar un par de cosas y creo que elegiremos 1 o 2 vestidos. ¿Y yo puedo ayudar también? Pues claro, necesitaré mucha ayuda. Nejat, lo siento, Sunny es así, no tiene remedio. Voy a cambiarme y luego me voy. Hay una reunión y tengo que asistir. Llama a la doctora, no te olvides. Vale, vale, ya la llamo. Luego dime qué tal fue la reunión, ¿de acuerdo? Sí, cómo no. Te lo pasarás bomba viendo fotos de novias y todo eso, ¿eh? Anda, ven aquí. Me he vengado. Un beso con los labios engrasados. Sí. Hasta luego. Adiós. Adiós, Sunny. Adiós, señor novio. Así que pasará el día con nosotros, Sunny. Sí, si no es mucha molestia, estaremos aquí. Pero si lo molestamos, nos vamos a otro sitio, ¿verdad? No, que va, ni hablar. Por favor. Tía Sunny, a él no le gustaría que te fueras, ¿verdad, Heidi? ¿A qué viene eso, brujilla? Solo quiero que las señoras estén cómodas. Ah, es lo único que me encanta. Ay, está bien. Hay que ver cómo sois, ay. Este es muy bonito. Sí, cariño, es un vestido muy bonito. Pero ¿no será un poco pronto para elegir vestido de novia? Dame eso, dámelo. Tu madre no tiene ni idea. A ver, ¿te gusta este, no, Kaira? Es muy bonito, tienes muy buen gusto. Te diré una cosa, sí, es pronto para elegir el vestido, pero sí que podemos marcarlo para no olvidarlo. Ojalá sea ese. Lo será, tranquila. Cariño, si es pronto es porque la bolsa de arras no está hecha aún. Por parte de la novia, sí, pero por parte del novio, no. Siendo de la parte del novio, diré que no es fácil. No me diga ahora que es tan difícil hacer una bolsa nupcial. Puede estar usted muy tranquila, Sunny. Haremos la mejor bolsa del mundo. Y además tengo una gran ayudanta, ¿verdad, Kaira? Oye, eres de la parte del novio, ven aquí. Ay, pero habrás visto que con ella tendrán ventaja. No permitiré que se la queden. De eso nada, es mi niña y tiene que estar de mi lado. ¿Y ahora qué hago? Estás conmigo, tranquila. ¡Papá! ¡Opa! Hola, cielo, ¿qué tal? Bien. ¿Qué estáis haciendo? Papá, no hemos podido decidir si debo estar en la parte de la novia o en la del novio. ¿Cómo dices? ¿Cómo que no lo sabes? Por supuesto que estarás en la del novio.
Mamá, Suna se pondrá triste. Uf, no me pondré triste, mi amor, tú tranquila. Vale, pues estarás en los dos lados. Vale. Hala, eso, problema resuelto. Pues muy bien. Kaira, oye, ¿y si tú, Jairi y yo vamos a la cocina? Podemos decidir a qué lado ayuda cada uno. Vamos. Vale. Opa. Vamos. ¿Qué te dijo la doctora? Que he forzado la rodilla, pero estoy bien. El abogado sugiere un acuerdo. ¿Y qué opinas tú? No lo sé, pero supongo que es lo mejor. Porque si vamos a juicio, no hay nada seguro. Las consecuencias podrían ser peores. Bueno, ¿y Aileen aceptará hablar antes de ir a juicio? No lo sé. Diga. Ah. Vale, Ossian, gracias. Bien, nos vemos mañana. Pues que Aileen ha aceptado hablar. Es buena noticia. Pero no sabemos aún lo que pedirá. Bueno, Kaira también es hija suya. Seguro que intentará llegar a un acuerdo mutuo. No querrá que Kaira sufra por esto. Me pregunto qué es lo que mueve a Aileen. Si de verdad quiere ver a Kaira o amargarme la vida, no tengo ni idea. En mi opinión, una madre que quiere ver a su hija querrá llegar a un acuerdo. Si no, iría a juicio directamente. ¿Tú crees? Espero que tengas razón. No te pongas en lo peor antes de saber qué pasará. ¿Qué cuento vas a leerme? No sé, a ver... El bolso de mi madre. ¿Quieres que te lea este? Vale, ese está bien. Pero antes de leerlo, quiero hablar contigo, abejita. Hay que hablar, no podemos leer solo el cuento. Pero tampoco quisiste hablar con tu padre. ¿No habíamos quedado en que nos lo contaríamos todo, pequeña? ¿Tenemos que hablar ahora de por qué no quiero ver a mi verdadera madre? ¿Y por qué no? Pero es que no me apetece ver a Aileen. Si yo fuera tú, haría lo mismo. Estaría enfadada. Y triste. Y además tampoco querría verla. Pero también me preguntaría por qué se fue y por qué ha vuelto. Además, ella quiere verte. Pero se marchó. No nos quería. Nos abandonó. Abejita, a lo mejor tuvo un motivo. Quizás se ha arrepentido. A veces los adultos se equivocan. Aunque no te lo preguntes ahora, dentro de un tiempo lo harás. Tú tampoco tienes madre, ¿cómo lo sabes? Ojalá la tuviera, ¿sabes? Me gustaría que volviera, aunque nos hubiera dejado. Y pienso en ella. Que estés triste y enfadada es algo totalmente normal, cariño. Yo te entiendo. Puedes contarme lo que sea, abejita. No estoy triste ni enfadada. Y tampoco tengo ganas de echarme a llorar. Bueno, vale. Pero quiero que sepas que puedes hablar con nosotros cuando te sientas mal. ¿Lo harás? Vale. Mamá Suna, aún no me he cepillado los dientes. Pues corre a hacerlo, venga. ¿A dónde vas? Olvidé cepillarme los dientes, voy al baño. ¿Y necesitas ayuda? No, no, puedo hacerlo sola. ¿Qué ha dicho? No suelta prenda. Se evade cada vez que se le habla de Aileen. Finge que no le afecta nada. Me preocupa. Es muy inteligente. Ella sola dedujo que Aileen era su madre. No le resultará difícil ocultar lo que siente. ¿Qué hacemos? No quiero llevarla a la psicóloga antes de la cita habitual de la semana. Una sesión extra le haría sentir más presión. Aún así, es mejor no dejarla sola. Claro.
Cielo, ¿estás bien? ¿Te lleva tanto lavarte los dientes? Estoy acabando. No puedo decírselo a papá o se preocupará. Sí, es precioso, abejita. Bueno, el vestido de novia ya está. Prepararemos la bolsa nupcial. ¿Puedo preguntaros una cosa? Pues claro. ¿Qué canción será la primera que bailen mamá Suna y papá? Abejita, ¿no será un poco pronto para decidirlo? ¿Puedo ponerte una? Brujilla, ¿es que vas a organizar la boda tú sola? Solo quiero que oigáis la canción. La cambiamos si no te gusta. Vale, ponla, a ver.